Sobretot dir-los que estic molt, molt content i molt agraït a tothom per haver estat aquí avui. Aquestes hores, un dilluns, no és el millor dia per a... potser per estar a les 9 del matí, a les 9 i mitja, però moltes gràcies. Sapigueu que vindrà més gent perquè hem tingut que tancar l'aforo i, és més, hem tingut que canviar també d'aula. Jo, si em permeten, parlar en castellà, encara que sigui tan sol pel director acadèmic d'avui, del curs, el senyor Manuel Villoria, que com tots vostès saben, ve des de fora, ve des de Madrid, i encara que entès el català, doncs s'expressa i escolta i comprèn millor, millor, molt millor en castellà. Si em permeten, faré la presentació, l'obertura del curs en castellà. Insisto, muy buenos días a todos. Estoy muy contento, y se lo decía ahora en catalán, pero también se lo digo en castellano, porque después de 3 años que llevamos haciendo cursos de verano, creo que podemos decir que la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona y la Oficina Antifraude de Cataluña formamos un buen tándem, un buen equipo de trabajo y de difusión de las ideas, de difusión de los temas que son de actualidad. Me parece importante que sigamos en esta relación y así les quiero manifestar también y agradecer a la Universidad Internacional su predisposición desde el primer momento. El pasado año las encuestas anónimas, que también habrán este año, nos dieron a la universidad y a la oficina una nota de excelente. Yo confío que este año, con la materia y los temas que tenemos, que son ni más ni menos que los conflictos de intereses y los lobbies, pues el interés que se despierte y la calificación que se reciba sea igualmente buena, igualmente excelente, porque eso nos anima, nos da alas para continuar cada año organizando este curso, detrás del cual ya les aseguro que hay un trabajo ingente por parte de las dos instituciones, universidad y oficina. El año pasado el curso fue transparencia, ética y democracia. Este año, insisto, conflictos de intereses y lobbies. En la Unión Europea hay aproximadamente inscritos en la oficina de transparencia, el otro día lo hablaba con la comisaria Cecilia Malmström de Interior, aproximadamente 6.500 lobbies, de los cuales le sorprendería saber que más o menos 300 son de nuestro país, 300 lobbies inscritos realmente. Los lobbies no han tenido tradicionalmente, y creo, y no me equivoco, seguramente si afirmo, que siguen sin tener una buena imagen, siguen sin proyectar una buena imagen. Y de hecho creo que es por desconocimiento, como luego les comentaré, porque desde sus orígenes, en el siglo XVIII, en el Reino Unido, donde se juntaban los representantes de los distintos estamentos económicos, civiles, sociales, de Gran Bretaña, en Londres, en la Cámara de los Comunes, se juntaban precisamente en el vestíbulo, de ahí el lobby, para organizar o para hacer, vamos a denominar así si quieren, amaños y obtener ciertos favores. Aunque realmente ha sido en los Estados Unidos, a partir del siglo XIX, donde han ido creciendo y tomando más fuerza, tal y como ahora los conocemos o nos los imaginamos. De hecho, en Estados Unidos se llegaron a denominar como los tronos de la corrupción. A pesar de eso, el presidente IV, que yo he citado en otras ocasiones y por otros motivos, James Madison, presidente IV, presidente de los Estados Unidos y fundador de los Estados Unidos, llegó a decir de los lobbies en su defensa, literalmente, que eran una forma de participación ciudadana que representaba a la diversidad social. Y en los años 60, también otro presidente, John Fitzgerald Kennedy, dijo de ellos, literalmente también, que los lobbies son, en la mayoría de los casos, técnicos expertos capaces de explicar temas complejos de una manera clara y comprensible, que sostienen diálogos personales con los miembros del Congreso, dando detalle, arrojando luz a las posiciones que defienden. Por eso, decía, sirven a un útil propósito y han asumido un importante papel en el proceso legislativo. Hace unos meses, 3-4 meses, tuve la ocasión de leer una entrevista a Wright Andrew, que es uno de los más importantes lobistas afincado en Washington, en los Estados Unidos, y me llamó la atención poderosamente cuando leí esta entrevista una frase que era en cierta medida simpática, pero que chocaba con lo que todos tenemos en la cabeza de los lobbies. Decía Wright Andrew que hace años, podías tomar un buen vino comiendo e invitando a comer a los congresistas,
Y decía, en la actualidad ya no se toma buen vino. Y dice, bueno, ni siquiera casi ya podemos invitar a comer a los congresistas. A mí eso me llamó mucho la atención porque todos tenemos en la cabeza y todos sabemos que en los Estados Unidos es habitual, es frecuente o al menos relativamente frecuente que se paguen las campañas electorales entregando cuantiosas sumas de miles de dólares a través de un cheque para sufragar esa campaña, o al menos comprar los cubiertos de una cena para sufragar esa campaña, etcétera, etcétera, y en cambio no se les pueda invitar a cenar en la actualidad. Y esa reflexión, a su vez, me trasladó de inmediato a nuestro país, donde, como les decía antes, los lobbies nunca han estado bien vistos. Prueba de ello es que 36 años de constitución democrática y todavía no hemos tenido un anteproyecto de ley a nivel estatal. En Cataluña tengo que decir que estamos pendientes de aprobar, tenemos ya el anteproyecto publicado en la ley de transparencia donde se regulan los grupos de interés y el registro de los grupos de interés. Ya veremos cómo acaba, pero en la actualidad, hoy por hoy, no tenemos ninguna norma que regule los lobbies. Y como también les decía al principio, creo que eso sinceramente es fruto de una mala comprensión. Y es fruto de mala comprensión porque, de ordinario, todos ustedes también lo tendrán en sus mentes, los lobbies se asimilan a las grandes multinacionales multimillonarias, farmacéuticas, por ejemplo. Recordarán ustedes el caso de la gripe A, cuando los gobiernos de medio mundo empezaron a comprar, seguramente porque a través de los lobbies se llegó a generar una situación de un cierto pánico, de una cierta psicosis, y empezaron a comprar vacunas y vacunas. No sé si ustedes recuerdan que en nuestro país, por ejemplo, no había existencias suficientes y al final no sirvieron para prácticamente nada todas esas vacunas. Yo me imagino que ahora tenemos unas grandes reservas, si no de oro, si una despensa millonaria de vacunas que se podrán ir vendiendo poco a poco a los países de otros, digamos, tercer mundo, cuando se necesiten y tengan allí la gripe A. Pero eso yo creo, estoy convencido, que fue fruto, toda esa puesta en escena, de los grupos de presión o de los lobbies. Pero la verdad es que los lobbies tampoco tienen que asimilarse, en mi opinión. Yo ya les anticipo que soy un defensor de los lobbies, como luego les diré, con ciertas restricciones, pero no tienen por qué asimilarse ni tienen por qué estar relacionados única y exclusivamente con las grandes multinacionales o con las grandes empresas multimillonarias. Les voy a poner un ejemplo que es hasta cierto punto cómico. No sé si han visto ustedes una película que se llamaba El milagro de Petinto. En esa película, dos personas, el presidente de una empresa y su trabajador, se dedicaban a surtir de obleas al Estado del Vaticano para poder dar la comunión, etcétera, etcétera. Ellos le surtían hasta que un buen día recibió el señor Petinto, Luis Ciges, entonces el actor, recibió una carta diciendo que se les rescindía el contrato porque habían encontrado pues una empresa que era, por razones presupuestarias, económicas, les surtía mejor y de forma más barata. Bueno, eso me da pie a pensar, una de dos, o esa nueva empresa, porque ya me dirán ustedes los gastos que podría cargar una empresa de solo dos personas, el señor Petinto y su trabajador, qué gastos podría cargarle al Estado Vaticano, me da a pensar que el Estado Vaticano realmente sufrió la presión de un buen lobby que hizo que se llevaran el contrato de suministro de obleas, o en su caso, si el señor Petinto hubiera dispuesto de un buen apoyo lobista, seguramente no hubiera llegado a perder su contrato. Sea como fuere, lo cierto es que, a diferencia de lo que ha sucedido en la Unión Europea, donde los lobbies han llegado a generarse un arraigo de relación estrecha con las instituciones, con la finalidad de implantar, aunque solo sea de implantar, las políticas comunitarias, sea como fuera, digo, a diferencia de la Unión Europea, en nuestro país los lobbies nunca han estado regulados. Salvo una excepción, en el Código Penal del año 1973, Código Penal predemocrático. Allí había un artículo, el 404 bis, donde expresamente se castigaba el ofrecimiento del lobbying con la pena de arresto mayor y, además, con la pena de inhabilitación especial para la profesión, el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, cuando el oferente fuera un técnico o una persona licenciada. Es decir, no hemos tenido ninguna regulación de lobbying, pero, no obstante, se ha llegado a castigar en una etapa en nuestro Código Penal el ejercicio del lobbying. Así pues, no me extraña que todo eso haya calado en la sociedad y tengamos una visión un tanto, seguramente, mal formada de lo que los lobbies suponen.
Por eso se nos ocurrió la idea, y cuando hablamos con nuestro amigo Manuel, también estaba de acuerdo de que podía ser ya hora de empezar a sembrar semillas en torno a expandir la idea, a generar debates de lo que los lobbies son, deben de ser, cuáles son sus funciones, si se tienen que regular, cómo debería de ser esa regulación, etcétera, etcétera. Porque yo creo que, de facto, los lobbies ya existen. O les pregunto a ustedes, ¿no es un lobby el movimiento del 15M? ¿O la ONCE no fue un lobby en su momento? ¿O los sindicatos? ¿Y qué me dicen de las cámaras de comercio o de las patronales? ¿No son lobbies, en un cierto sentido, sin organizar, sin lo que fuera, pero no son lobbies? Yo creo que sí. Por eso, tal vez los lobbies no tengan, eso sí, que perseguir solo cuestiones económicas, sino que a lo mejor pueden ser interesantes y se les puede extraer una auténtica utilidad social. Y les diría que incluso pueden colaborar a elevar el prestigio de un país. También les pondré otro ejemplo, porque cuando digo las cosas me gusta ilustrarlas con un ejemplo. Desde el año 1901, en nuestro país en general, no ha habido ni un solo premio Nobel en materia de ciencias físicas, químicas, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Las preguntas pueden ser distintas. ¿Acaso tenemos en nuestro país un mal gen para la ciencia? ¿No tenemos el gen adecuado que nos haga ser buenos? ¿O no ha habido investigadores, acaso, en nuestro país que hayan sido merecedores? ¿O tal vez es que los lobbies funcionen bien entre los grupos que son los que más se han llevado, los grupos anglosajones, germánicos o escandinavos? ¿Es posible que todas las respuestas sean negativas? No, no es por eso. Pero también es posible que no sean negativas del todo. Les diré por qué. En el año 2008 llegamos a tener el tan ansiado 2% del presupuesto de todo el Estado dedicado al I+D+I. E incluso la ministra de Ciencia, en su momento, llegó a decir: no faltará mucho, en poco tiempo veremos un premio Nobel en materia de ciencias de nuestro país. Tenemos, por supuesto, desde Blas Carrera, Eduardo Torroja o Mariano Barbacid, somos líderes en trasplantes de órganos. Cataluña, Barcelona en concreto, es donde vienen de todo el mundo a experimentar las últimas técnicas, los últimos avances tecnológicos en materia de medicina e investigación, pero resulta que nunca nos conceden un premio Nobel. Eso, insisto, sería prestigio para el país. Y eso lo unimos a que a principios de este año, de 2014, por primera vez se levantó el secreto, que no era, fuera un secreto, pero no eran conocidas las actas de los premios Nobel durante más de 50 años. Y en esas actas, no referidas a nuestro país, en general, se leían expresiones como no ha podido ser, ha habido mala suerte, pero incluso se le llegó a leer en más de una ocasión expresiones como el caso es que no tenían un buen lobby que les hubiera apoyado. Cuando antes, por cierto, hablaba de John Fitzgerald Kennedy, insisto, lo refería en los años 60, donde los lobbies solo tenían esa calidad económica, esa presión económica exclusivamente, y fundamentalmente era por las empresas productoras, por los sindicatos estadounidenses, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo los lobbies han ido avanzando, se desarrollan en ámbitos como los derechos civiles, o como el medio ambiente, o como la defensa del consumidor, o como la seguridad, o como el cuidado de la salud, etcétera, etcétera. Solo, y ya termino, les diré otro dato. El 93% de todas las reuniones que se han producido en la Unión Europea, entre todas las instituciones de la Unión Europea con los representantes de la sociedad civil, para aprobar, entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, han sido el 93% de esas reuniones con lobbies. Con lobbies. Así que no nos asustemos de poder defender lobbies bien regulados, bien sabidos, bien registrados y con una transparencia clara. Yo en este curso es donde espero que aparezcan todas estas cuestiones, todas estas preguntas, se busquen respuestas, se aclaren las posiciones. Y les animo a todos ustedes a que participen, a que ninguno se amague detrás de su silla y que diga lo que se le pase por la cabeza, porque de todos los debates es de donde salen las mejores ideas. Con esto yo cierro mi intervención. Le dejo la palabra a la doctora Teresa Koch, que es actual gerente, ya lo saben ustedes, es la gerente de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, porque el director académico, permite que lo diga, está pendiente de ser renombrado y tenía hoy, todavía no lo es de facto, esperemos, estamos seguros de que sí, que lo sea mañana, pero hoy, en calidad de no ser director académico, ha preferido pues no asumir esta posición y le ha cedido la silla a la doctora Teresa Koch. Teresa, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hola, buenos días a todos. Yo también hablaré en castellano. Bueno, poco también porque tenemos también gente en el público que también ha venido de otras partes de España, muy interesados también por el tema concreto de este año del curso que hacemos juntamente con la Oficina Antifraude. Les agradezco a todos su presencia aquí. Sé que tiene mérito, pero tampoco tanto porque el contenido del curso es tan bueno que, bueno, que es lo normal, que estén todos aquí y que además lo disfruten todos durante estos dos días. Yo simplemente decirles que el Consorcio de la Universidad Menéndez Pelayo en Barcelona, la gracia que tenemos es que sabemos elegir nuestros partners. Entonces, elegimos a personas e instituciones que sabemos que tienen cosas que decir. En este caso, la Oficina Antifraude es un observatorio privilegiado de lo que la ciudadanía, de alguna manera, le interesa en este momento y por eso hemos tenido a lo largo de los años una colaboración con unos cursos que, muy fructíferos, que además han gustado a la gente, que además, encima, ellos han propuesto y también hemos sabido elegir directores de reconocido prestigio que a su vez nos han traído profesores buenísimos. Por lo tanto, es un conjunto de cosas que en un momento dado, cuando hay tantos cursos en Barcelona, cuando hay tantas propuestas, es natural que un curso como este se llene de gente, gente interesada, porque realmente el curso en sí lo vale. Por lo tanto, enhorabuena a ustedes por ser los privilegiados de poder aprovechar este curso y espero que lo aprovechen y que pasen dos días muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra el director del curso que les explicará un poco el funcionamiento del mismo y cómo piensa llevar los días estos. Buenos días, bon dia a tothom. Benvolgut director, benvolguda Teresa, benvolguts tots. Moltes gràcies per la invitació a dirigir aquest curs. Jo, com va dir el director, parlaré en castellà a partir d'aquest moment. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Este curso tiene como objetivo estudiar y analizar dos realidades que en estos momentos ocupan un papel bastante importante en la reflexión sobre la buena gobernanza en el mundo actual, que son, por una parte, los lobbies y, por otra parte, los conflictos de interés. No tienen por qué estar unidos, pero muchas veces están unidos. También analizaremos finalmente la relación de estas dos realidades, de estas dos variables, con otra muy importante, que es la corrupción. O sea que si el primer día es un día que se plantea en positivo, el segundo día se plantea desde el lado oscuro, el dark side de la corrupción, ¿no? En primer lugar, vamos a tener la fortuna de tener con nosotros en la conferencia inaugural al doctor Antón Costas, que agradezco muchísimo su presencia. Realmente el curso comienza a diseñarse ya con la idea de que la lección inaugural iba a dar el profesor Antón Costas. Y a partir de ahí, pues intentamos realizar un diseño que incluyera, en primer lugar, una reflexión sobre los conflictos de interés y cómo se podían analizar desde una perspectiva comparada, que es algo que va a hacer Yukihiro Hamada, que proviene de la OCDE y que luego presentaré, que nos va a dar esta visión comparada, puesto que, como ustedes saben, la OCDE está desarrollando una investigación muy interesante sobre conflictos de interés en todo el mundo, promoviendo regulaciones para todos los países, muchos de ellos los que pretenden ingresar en la Unión Europea. Todos ellos están pasando por una serie de filtros y análisis para que incorporen a su legislación los conflictos de interés y las incompatibilidades. Después ya habrá una mesa redonda en la cual analizaremos la gestión de los conflictos de interés desde una visión general que intentaré hacer yo. Después el profesor Michael Janssen, que viene del GRECO, va a hacer un análisis de las investigaciones del GRECO en las cuales, por ejemplo, últimamente ha hecho una reflexión sobre conflictos de interés en el Parlamento y en el ámbito judicial, que también es interesante. Precisamente, bueno, yo luego daré alguna idea de las relaciones que tengo con el Consejo General del Poder Judicial, cómo de repente, cuando empezamos a analizar, surgen muchísimos conflictos de interés que tienen que ser regulados y cuanto antes mejor. En fin, y también vendrá Roger Fulguera de la Oficina Antifraude de Cataluña,
Entre los tres intentaremos hacer esa revisión de los conflictos de interés en los tres poderes. A partir de ahí luego habrá una pausa para la comida y a las 4 de la tarde, en principio estaba previsto que viniera don Benigno Pendas, que es el presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pero está sometido a una operación y no va a poder venir. Y vendrá en su lugar para mí quien hizo la primera tesis doctoral sobre lobbies en España y para mí uno de los expertos más importantes es el profesor Rafael Rubio de la Universidad Complutense de Madrid. Después de esto tendremos una mesa redonda en la que personas que están desarrollando la actividad de lobby, que están promoviendo su regulación, trabajarán conjuntamente para darnos una visión del lobby desde dentro, de cómo ellos están analizando, realizando su función y analizándola para intentar que de alguna manera sea regulada y sea gestionada a la luz y no con opacidad como hasta ahora viene sucediendo. Esta mesa redonda la dirigirá el profesor Quim Molins de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido también una de las primeras personas que ha investigado sobre lobbies en España. Mañana ya, como les decía, damos un giro un tanto más pesimista. Vamos a intentar ver cuáles son las relaciones que están existiendo entre dinero y política, las conexiones. Y para eso vendrá alguien que yo creo que todos ustedes conocen, que es el gran periodista Ernesto Kaiser, que ha hecho análisis extraordinarios sobre las relaciones entre dinero y política y las conexiones perversas que a veces se dan. No tiene por qué ser así, pero a veces se dan y conviene analizarlas. Y finalmente, en una mesa redonda que dirige Josep María Ureta, se hablará de la relación entre la mala gestión de conflictos de interés y la influencia y la influencia indebida y, en su caso, la corrupción. Lo cierto es que la relación entre gestión perversa de conflictos de interés, gestión perversa de la influencia y corrupción, pues se da, pero no tiene por qué estar vinculada. Nosotros, en una investigación que estamos haciendo ahora mismo en el marco de Transparencia Internacional, insistimos en que no tiene por qué haber una conexión necesaria entre lobby y corrupción, pero en ocasiones se da y lo que hay que es analizar cuáles son los riesgos para intentar prevenir que no se produzca. Bien, todo esto finalizará con un acto de cierre en el que no sé si Albert podrá venir, Albert Batlle, porque probablemente vendrá, pero como ustedes saben, el director adjunto de la Oficina Antifraude de Cataluña va a ocupar está ocupando ya un puesto muy relevante en el gobierno de la Generalitat como director general de policía, ¿no? O de seguridad, no sé, de policía. Muy bien, pues con esto yo creo que podemos comenzar y muchísimas gracias de nuevo por la invitación a la UIM y a la Oficina Antifraude de Cataluña y creo que a partir de este momento tendremos un curso muy interesante. Muchas gracias.